Bueno, pasa que Cabo Guzmán me pidió que quiere que hacerse un cambio extremo en el cabello. ¿Sí? ¿Quieres ese rubio igual a mí? Sí. ¿Avisarás? Aquí me se ha pegado, digo. Disculpe, sí, yo pedí otro color a usted, ¿por qué no haces color? Perdón, lo siento, pero a mí me pagaron por eso. Señores y señores, hoy me voy a cambiar de ese... No, mi sol, de mi look. Ah, ya. Sí. Bueno, pasa que Cabo Guzmán me pidió que... Quiere que hacerse un cambio extremo en el cabello. Sí. Y va a hacerse unos rayitos, así que hemos venido al local indicado para hacer esto. Así que, vamos, vamos, mi sol. Él me pidió el favor y como no tiene plata, le dijo que yo me cubran los gastos. A Berito, una gran amiga que va a hacer el trabajo, la labor. Ya. ¿Dónde tiene que ponerse? Ah, no, no, pero antes de nada. Va a escoger un color. Claro, tiene que, no sé, escoger el color. Ahí está listo, buñito, parado. Para pintar pelo un día. Bueno, bueno, solo rayito no voy a hacer. Por pues, si acaso, pero no sacas espinillas también. Una limpieza profunda. Limpieza profunda. Una pulidora. Mira, los colores. Este Guzniere. Viola. Este. ¿Suco, quieres ese rubio igual a mí? Sí. Este. ¿Avisarás? ¡Suco, si quieres! ¡Un gringo! ¡Gringo, su, mire! A ver, es el, sí. Ese fue el seleccionado, que sí. Es el 8.3. Rubio claro dorado, 8.3. Sí. 8.3. Si tiene ese color. Sí, gringo. Sí, igual como el sub va a pagar. Sí. Eso los rayos nomás. Rayos. Son los rayitos. Si me quedo ahí. No, pues, es cuestión de lugar, así que, ya. Berito, por favor. Te gustaría hacer una línea aquí, una raya. ¿Pero qué tienen que hacer ahorita primero para poner esa vaina de tinte de una sola o como así? Vamos a ver. Aquí no se ha pegado bien. Por aquí, madre. Y ahora sí, güey. Ya estás. Sí. Quedando pepa. ¿Gusne? Guzniay estaba durmiendo ya. Guzniay, hombre. Despierta, despierta. Guzniay ya está súper. Este se va. A lavar el caballero. Llegó el momento del lavado. Y luego ya le hacen los rayitos. Y viola. La fina. Ya viene el tinte. Ya. Ya ves, Guzniay, que si te se demora esto, ¿tú crees que es rápido? Sí, está quedando bien, pero... Sí, estás chévere. Es que todavía tiene que lavarte el cabello, entonces ahí vamos a ver. Mm. Pero hasta ahorita te va quedando bien. Esto se va a poner. Pero ese color es lo que dije yo. Sí, hombre, ¿no viste? Tú también que estaba amarillito. ¿Y si no te gusta el color? Como me decía, elegí yo mi color. Pero, o sea, si no te llegara a gustar el color, ¿qué pasaría? ¡Ay! Con eso te vas a hacer a ver una nena, pucha marcha. Chévere. Estás guapo. ¿Está bien con eso? Uh-huh. Claro, pues estás piola. Pepa. Ahí sí, pues. Pero la tomaron, Fabricio. Tomaron la foto y con esto me jodieron. Va a impresionar, va a impresionar. Es que es cambio de lugar extremo. Ajá. Ya está casi el sub, el Guzniay. Ya está, pues.
Está solo limpiándole lo que se manchó un poquito de la pintura y ya quedó peor. Te secan el cabello y ya estás. Ya, muy bien. Para la revelación. ¿Está lindo? Sí. Ya seco, es que seco vas a quedar de otro lado. Ya igual ya te quitan este otro lado porque ese estaba un poquito... Va a coger el mismo color, me refiero. O sea, creo que este lado estaba menos fuerte. ¡Antara, me estás quemando! ¿Qué? ¡Me estás quemando! Es que se seca el cabello. Esa paz y civil, está muy apegada. Una pasarelita acá, ven. Antes que te veas, ven, ven. ¿Dónde está? Ah, hay una, modela. Ya. Ahí nomás, ahí. Ahí, nomás. Modela para acá. Y una vueltita. Es, ven, ven, ven. Sí, sí, así coge tu cabello con las manos y es. Eso, ven, ven. Cabello, cabello. Una vuelta. ¿Estás listo? Sí, claro, estás lindo, mi perro. Ah, no. Permiso. Ah, ¿en serio? Yo no pido ese color. No sé. Eso no sé qué haría, pero te hice. ¿Por qué eso hace usted? Mira, este gran pasa que la selección ecuatoriana va a jugar la Copa América. Y tienes que tener espíritu tricolor, pues ahí está, amarillo, azul y rojo. Es como si yo pido otro color a usted, ¿por qué no haces color? Perdón, lo siento, pero a mí me pagaron por ese color. Me pagaron. Ya ves, por solo por querer que paguen otros, ¿sí ves? Si hubieras pagado de tu bolsillo, no hubiera pasado no, esto. No, pero me unos chistes, me pedí otro color. Voy a darme que... menos ser, no fue un video. Pues no, ¿quién pongo tres colores aquí? Ay, no te darías cuenta. ¿Cómo das cuenta si estoy mirando para acá? Por eso me ponen dos para atrás. No me pero, amigo, haz de cuenta que con eso vas a apoyar a Kendry Páez, a Gonzalo Plata. Gonzalo, ¿qué? Gonzalo Plata, a mí no me importa. No apoyan aquí. Pero, yo sé bien claro, yo voy a hablar con Giovanni y vamos a hacer eso, Nix. Mira, hagamos algo. No sé si te parece. Vamos a la oficina. Si más de tres personas se ríen, es que me gustó. ¿Ya? Usted, señorito, usted no debe hacer eso. Usted debe hacer lo que yo pida. Pero yo voy a pagar. Pero después te piden color mío, yo cogí mi color, lo que yo quiera. Pero bueno, casi parecido. Pero estás guapo, viejo. No te quejes. Vamos mejor a la oficina a ver qué me dices. No, yo voy a ver con Giovanni, por serio, no. ¿Cómo vas a hacer eso, amigos? Pues sí, te pago la descolorida vuelta. La descolorida, no. ¡La fina! Yo lo hice por amor a la patria. Ay, no sé. Ahora sí, no sé. Vamos. Oye, Guzmán. Hola, Nela. Hola. ¿Qué tal? Sí. Es que de un... ¿Cómo se llama Jace? Enojada. Perdón. ¿Y la tri? ¡Ay, mami! Sácalo, peluca. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Mira lo que me hace Giovanni. Ya no me costa todas las mitras. ¿Qué? No estás tocando. No, deja ver. ¿Qué es que yo que estoy burlando? Tú deja ver. ¿Qué es eso? ¿Qué? No, pero ¿qué te piensas que estoy de vos? Es que yo quería pintar el pelo, pero no, este tipo de eso. Él quería raíz. ¿Solo qué? Lastimosamente. No, pero ¿cuál? No, ya no he aprendido el pelo, ya no he ni chiste, nada de la parte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, no. Yo quería pintar el pelo, acompáñame a pintar el pelo. Y se van, yo quería solo raíces, nomás. Mira, lo que pone así. ¿Y pero qué? ¿No te tú pides ahí en eso, qué? No, es que no había espejo, a mí esto me controla. Y un rato se dormía y yo le dije a la señora que le pinte, como ya mismo viene la Copa América, digo, para que apoye a la selección. ¿Qué es eso, hijo? Pero de mí me acuerdo,
No, no, los gozos, pero... ¿Para qué apoya a Kendry Páez para que está vuelva bien, la solución? ¿Cómo va a ser Bonnie? ¿Para vos? ¿Para mí no? Pero... para mí, ponte el perfil, ¿Qué tal el doña Rosita, ve? Hola, ¿qué tal? Doña Rosita. ¿Qué sí? Se me pasa haciendo que vaya al campeonato del sábado, ¿no? ¡Ah, sí! 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 ¡Qué cabeza tocas tú, nena! ¡Que la cabeza de los dedos sabe! ¡Está suavecito! ¡Son colores fantasías! ¡Hace hasta taja la pantallita! ¡Ja, ja, ja! Te haces bajar calzones. Ahora sí te vas a sacar ahí. Tienes que agradecer que me has costado $45 ese sushi. Y estás guapo, ya ves. Tienes que devolverme mejor la plata, Gus. ¿Qué quieres? Que descuente mi sumo. ¿Cuántas cuentas conocen eso? No, 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 ya hay plena. ¿Por qué? Pero es que, ya, no, ya sé, ahora sí sé, ya. Gus, tú dijiste que te hagan, no dijiste que te hagan. No. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué quieres? Arreglarle el pelo a mi sumo, por favor. Arreglarle el pelo así. ¿Cómo vas a dejar haciendo así? Vale, tijeras. Entonces, no es por la mano, pero mira, pues le pones así, combina. Y si va de acá, no, ya no se salta el rojo y como. Este puede pasar por, como ecuatoriano, colombiano o venezolano. Pero esto es por el tres. Chao, chao. Chao, chao. ¿Qué te hicieron? ¿Vos quieres eso? ¿Qué nos está pasando? Sí, vago. ¿Es de propósito? Sí. No te muestro en el live solo para que vean. Déjame tocar. No, no. ¿Quién es? Ah, Frank. ¿Qué siento? ¿Qué me estás tocando? Parece el pelito de gallo. Sí, sí, sí. ¿Pájaro loco? Gallos chinqueros. Es el gallo de uvas, el chiraco. El chiraco le va a utilizar. Ya, ya, hombre, ya. Relaja. Son feos esos colores. Feos esos colores. Estás bien, estás bien. Ve pues esos colores, ve. Mire. Sí. Ya, pero claro, no toque, claro. No, a mí no tienes que tocar. No lo puedo creer. Sí, tocarte las nenas, de ahí en adelante no puedes hacer más. Ve cómo te siguen las hembras, ¿sí ves? Cómo te siguen las... Sí, de todas las madres, sí. Qué hecho madre tengo. No te creo. Pero te queda bonita, ¿verdad? El rojo, creo. El rubio también. No, el rubio. No le descuadra tan feo. El rubio va a decir, ¿cómo saben decir que viene? Gringo loco. Gringo loco. Pájaro, no se desgaste. Dice incluso usar tratamiento de color para que no se haga de amarillo. Ajá, tú tienes que ponerte. Matizante. Aquí te digo si quieres. Yo me digo, ven y cuida del pelo. Yo quiero otra cosa, dale, no, 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 siempre que no, 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 no. Y el sub está celoso. No le cuidó el color a él. Ajá. Es que a él no le dijo que se cuide el cabello, pero con él sí.